Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy comenzamos dentro del ciclo de charlas de la apertura de la temporada de las aves migratorias. Vamos a comenzar con una presentación para nosotros muy importante de Horacio Matarazzo, el licenciado Horacio Matarazzo, que hoy nos visita en nuestro encuentro. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema sumamente actual, como es los avances en el modo de pajareo y la forma de registro. Y va a tocar, por supuesto, un tema también sumamente actual, que es el de eBird. A Horacio, como biólogo, es más que nada un observador de aves. Desde hace más de 20 años trabaja como guía de observadores de aves y ha fundado su propia empresa, Buenos Días Birding, con base en Buenos Aires. Actualmente es el presidente del Comité Internacional de la Feria de Aves de Sudamérica, miembro del Comité Ejecutivo del World Bird Fair Council y vicepresidente de la Asociación de Guías de Argentina. Integra el equipo de eBird como revisor de Neuquén y es consultor de Wetlands International para Latinoamérica. Así que, sin más dilación, los dejo en compañía de él y disfruten de esta charla que va a ser muy, muy provechosa. Les comunico que una vez que esté terminando la charla, lo que vamos a hacer es dar comienzo al espacio abierto para consultas. Así que todos aquellos que quieran efectuar la correspondiente pregunta o lo que ustedes quieran manifestar, lo vamos a hacer a través del chat que ustedes tienen habilitado desde ya, y estas preguntas van a ser mostradas de acuerdo a lo que vaya surgiendo en la medida que vayamos casi terminando la presentación de Horacio. Así que los dejo con él y, Horacio, el público es tuyo. Buenas tardes a todos. Jorge, te faltó decir lo más importante de mi currículum, y es que somos amigos, que yo me siento miembro del COA que organiza y de San Martín de los Andes. Eso es lo más importante para mí. Y el afecto que nos unimos todos los que están ahí atrás. Así que bueno, después de muchos años de estar dando cursos y charlando sobre cosas de la observación de aves, vamos a ver si me sale toda esta cuestión tecnológica que Jorge me ha traído acá. Jorge, me vas a tener que rescatar con todos los pasos, a ver si me sale bien. A ver. Vamos, que tú vamos, puedes. Son como 5 pasos para que todos los que están siguiendo esto puedan ver lo mismo que yo estoy viendo. Se supone que viene por acá, que viene por acá. Decime que está funcionando. Sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de algunos avances y cosas que a mí me siguen sorprendiendo y me vuelven loco. Hay cosas que estoy viendo estos últimos días y que han surgido este año que yo todavía no las puedo creer. Son cosas que para mí estuvieron durante mucho tiempo como observador de aves en el mundo de la fantasía. Son las cosas que hacemos chistes. Que decíamos, uy, te imaginás en el futuro cuando pase tal y cual cosa. Y de repente el futuro llegó y todo eso está pasando. Y bueno, vamos a empezar paso a paso con estos temas. Y como decía Jorge, empezamos por hablar de eBird. ¿Qué es eBird? Bueno, yo lo voy a explicar desde otro lado hoy. Cuando yo empecé a observar aves, iba a una asociación ornitológica del Plata, un departamento muy viejo con gente grande que observaba aves. Me acuerdo que éramos 300 socios, porque yo era el socio 300 y algo. Y que resulta que un montón de gente que había observado aves, lo que se acostumbraba a hacer y que se decía, era que anotemos en libretas. De hecho, cuando muchos de los que están acá escuchando comenzaron a observar aves, anotaban en libretas de campo que todos llevábamos y poníamos en tal fecha, en tal lugar, bueno, y está la lista con tantos individuos y todo lo que nos llamaba la atención lo íbamos viendo.
Eso en todo el planeta. Ahora, hay una tristísima realidad y que, de la cual no hemos podido estar exentos, y es lo que ocurre normalmente cuando esa gente que observaba aves en distintas décadas se ha ido muriendo. ¿Y qué pasó con esas libretas? La verdad que esas libretas normalmente las familias las han tirado, salvo, por supuesto, las libretas de personajes muy llamativos, pero hoy en día somos 40.000 observadores de aves tomando datos que son súper valiosos, y esa información que se registró durante muchísimos, yo diría incluso siglos, en todo el planeta, en gran parte se ha perdido. Tenemos ahora una oportunidad de hacer algo diferente, que es construir entre todos una plataforma que nos permita compartir los datos. Y así, de alguna manera, llegamos a IBER, que es en este momento la principal plataforma, que tiene tres usos fundamentales, son, a mi gusto, tres enfoques que son buenísimos en cuanto a lo que puede aportar IBER, que es qué es lo que IBER nos aporta a nosotros, qué es lo que nosotros aportamos a IBER y qué es lo que IBER está generando en cuanto a cambios en el mundo del turismo. Entonces, básicamente, IBER es una plataforma que busca interpretar, conocer, digamos, qué está pasando con las aves, por eso se habla de diversidad biológica de la Tierra, y convertir el pajareo, que a veces salimos porque simplemente nos gusta, no porque seamos estudiosos, convertirlo en una experiencia de ciencia ciudadana que es en este momento, y como ahora van a ver cuando les muestre cifras, es la principal experiencia de ciencia ciudadana que hay que hubo en la historia de la humanidad y que hay en el planeta en la actualidad. Y entonces empiezo contando, un poco con esta historia que les conté de las libretas, empiezo contando qué sabemos de este pájaro de las pampas de Sudamérica. Pampas que, ustedes saben que la llanura pampeana, estos pastizales, compartimos varios países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay básicamente. Y este es el yetapá de collar, que es un símbolo de estas llanuras pampeanas, de estas pampas. ¿Cuál es su área de distribución? Acá vemos un mapa que nos muestra más o menos el área de distribución que conocemos. Yo desde que observo aves hace 30 y pico años, sé que este es el área donde vive el yetapá de collar entre Paraguay y Argentina, con algún que otro dato en Brasil, incluso hay algún que otro dato en Uruguay. Bien, pero resulta que cuando uno va al Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Buenos Aires y abre los cajones donde están las pieles colectadas por los naturalistas y por los exploradores de hace mucho tiempo, se encuentra con que las etiquetas de los individuos que están en la colección están recolectados en estos puntos. Es decir, no son de Corrientes. Fíjense, son del sur de la provincia de Buenos Aires, límite con La Pampa, son de San Luis, de Córdoba, son de las localidades del sur de la ciudad de Buenos Aires y de todos los alrededores de Buenos Aires, ¿sí? San Nicolás, no sé, todos los sitios que están en los alrededores. Este es un ave que ha estado en toda la llanura pampeana, y esto es un mapa de Argentina, lo mismo pasa con Uruguay, con Brasil y con Paraguay. Entonces, estos datos que están acá abajo, fíjense, son de alrededor de 1840. El yetapá de collar desapareció de toda esta zona, que es la zona más agrícola argentina, de mayor transformación, de mayor impacto, es decir, se transformó totalmente, se pastizal, no tenemos casi representaciones, y desapareció entre 1840 y 1900. Es decir, estos individuos todavía quedaban en 1900. Después se fue corriendo, fíjense, de 1900 a 1920, de entre 1920 y todo lo que es 1970, y lo que queda hoy en día, que bueno, por suerte hay nuevos parques nacionales, nuevas áreas protegidas y nuevas estrategias de conservación para una especie que sigue estando amenazada y que sigue estando reducida. Bueno, imagínense, toda una información reconstruida gracias a un punto que son los yetapás que están en el museo. Imagínense si todas las libretas de campo de todos los naturalistas, todos los observadores y todas las personas que incluso durante el siglo XX y antes registraron cosas, podríamos tener toda esa información. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento con IBER. Estamos teniendo la información que podemos compartir. Y uno dice, ¿cuáles datos podemos compartir? Bueno, todos los datos. Porque, por ejemplo, hay una paloma, había una paloma que se llama la paloma migratoria
en Estados Unidos, que es muy parecida a una paloma muy común que tenemos en Argentina, que es Zenaida auriculata, que llamamos torcaza. Y era así de común y más. La paloma migratoria era súper común. Hay relatos de gente que dice que el cielo se ponía negro cuando pasaban las bandadas. Y era impensable que se extinguiera. Y de hecho se la mataba todo lo posible por los efectos que tenía sobre los cultivos. Y en un momento drásticamente la población empezó a decrecer y se extinguió. Así, como rapidísimamente, en un par de décadas, quedó un individuo en un zoológico que era el último con nombre, que era Marta, y se extinguió. Y no está más, y no hay forma de volver para atrás. Entonces, a veces uno dice, ¿qué es lo que yo estoy viendo que sea importante? Es importante si veo una arpía, es importante, bueno, es importante todo, porque hasta esa paloma torcaza, el chincolo, las cosas más comunes que tenemos alrededor de nuestra casa, se pueden extinguir, pueden desaparecer, y entonces es importante registrar todo para que sepamos qué está pasando. Entre todos vamos registrando, de eso se trata IBER, una plataforma común para registrar lo que vemos. Datos que los observadores recogemos, y que pueden ayudar a entender la distribución y la abundancia de todas las especies, que pueden llegar a sonar alarmas cuando hay una especie que se empieza a reducir, o una especie empieza a avanzar, o aparece una especie que no estaba. Justamente gracias a todos los datos que todos podemos ir poniendo de nuestras salidas de campo, de lo que tenemos en el fondo de nuestra casa, e incluso de lo que vemos desde la ventana, todo eso es una información súper valiosa. Cada dato es valioso y lo podemos poner en esta base que ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer entre todos con esta información. Que de por sí ya aclaro, todo esto, absolutamente todo esto, es una plataforma abierta, es una plataforma gratuita, es una plataforma donde los datos están disponibles también en forma abierta y gratuita para toda la humanidad. Esto es como un desarrollo entre todos. De hecho, hay muchísima gente que trabaja. Jorge mencionó que yo soy revisor de la provincia de Neuquén, y hay un montón de gente en todos los países del mundo que están trabajando, y todos, absolutamente todos, ad honorem, ¿sí? Esto es un trabajo totalmente voluntario. Bueno, ¿dónde estamos hoy con IBER? ¿Dónde estamos en el 2020? Estamos con que ya se han registrado 750 millones de observaciones y ya hay, está la información de 10.508, que son prácticamente todas las especies de aves del planeta Tierra. Es decir, somos 557.000 personas que estamos mandando la lista de lo que vemos. Mandando, a veces yo, por ejemplo, el otro día salí a comprar al supermercado a dos cuadras de mi casa y vi un gavilán mixto persiguiendo dos catitas chilirí, un tipo de cotorra chiquita, y buenísimo, fui y lo anoté instantáneamente mientras iba para el supermercado. Se está mandando muchísima información, ¿sí? Somos 557.000 personas y lo somos de todos los países del mundo, y eso es lo increíble. Cuando decimos todo, decimos todos. Decimos el Congo, que es un país con luchas políticas y incluso donde no hay turismo. Decimos Siria, donde hay guerra. Decimos países remotos. Bueno, hay gente que va por distintas razones, incluso en países, como decíamos, que a lo mejor están en guerra, pero se siguen subiendo listas porque de repente va un médico que sube una lista, va una persona que sube una lista, o la misma gente local. Con esto ya tenemos entonces 44 millones de listas que hemos compartido entre todos, de 5,5 millones de localidades, y en base a esto se empezó ahora, como dijimos, esta información está disponible, se empezó a utilizarla en ciencia para hacer investigaciones que vuelven en favor de la conservación y en favor del conocimiento que la humanidad tiene de su naturaleza, más en estos tiempos que son tan importantes. Se empezó primero con algunos trabajos, que le voy a mostrar uno que se hizo en Estados Unidos, y después ahora empezaron a hacerse en otra escala en todo el planeta y en todos los países. Bien. Entonces, primero vamos a empezar por contestar esta pregunta. Bueno, ¿para qué me sirve a mí, IBER? Porque yo lo que estaba contando es de qué manera yo puedo aportar a este valioso sistema mundial para la ciencia y para la conservación. Pero voy a empezar al revés. Voy a empezar a contar qué puede hacer IBER por mí. Y lo más importante como observadores de aves es que IBER nos puede llevar nuestros registros. IBER son
reemplaza de alguna manera las famosas libretas de campo. Voy a salir de acá, Jorge, voy a necesitar tu ayuda para saber que esto esté funcionando. Jorge, ¿está funcionando? ¿Está funcionando, Jorge? No me escucha. Bueno, vamos a suponer que sí. Ah, perdón. Ahora te escucho. Bien, te preguntaba si está funcionando, que me salí del PowerPoint y estoy entrando a Ebert. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a entrar a Ebert para que veamos de qué se trata y para qué me puede servir a mí. Y acá viene la primera aclaración para todos, que muchos conocen que hay una aplicación en el celular de Ebert, ¿sí? Bueno, eso es, la aplicación es como una sola función de Ebert, no es todo. Ebert es una plataforma que la podemos encontrar en un navegador. Es decir, si yo entro en un navegador, en el celular también, o en la computadora, ahí encuentro todo el universo de Ebert. No en la aplicación. La aplicación es solo una herramienta que después la vamos a ver más adelante. Bueno, esto es Ebert. Si uno quiere, se hace una cuenta, como en Facebook, como ven acá dice crear una cuenta, o yo en este caso voy a iniciar sesión. Lo primero, obviamente, va a ser seleccionar el idioma. Y ahí entonces yo creo mi cuenta. Si por casualidad yo abrí Ebert y lo veo en inglés, bueno, fácilmente busco idioma y pongo español de Latinoamérica a nosotros. Bien. Voy a iniciar sesión porque yo ya tengo mi cuenta. Les doy un consejo. Todos tenemos que tener un nombre de usuario, como si fuera un nick. Ese nombre de usuario se usa muchísimo en las salidas de campo. Así que la peor idea es que el nombre de usuario sea crook-78admiración+39, porque va a ser muy difícil de compartirlo si es que encima nos lo acordamos. Así que nada mejor que un nombre de usuario que sea Juanita65, ¿sí? O su apellido. Eso va a ser lo mejor. Bien, cuando hacen eso, obviamente es para la primera vez que ustedes van a hacerse su perfil. Ahí yo ya estoy en mi perfil. Bien, y ahí puedo usar las funciones, pero todavía tengo que setear, como se dice, tengo que elegir una preferencia para que este sistema me funcione de manera que yo pueda entender algo de lo que me está diciendo. Y es de la siguiente forma. Voy a las preferencias, como ven acá, y tengo que elegir si el nombre científico lo quiero, perdón, si el nombre de la especie lo quiero ver como nombre común, como nombre científico o como ambos. Yo elijo ambos. Pero lo importante es que el nombre común, fíjense, yo como estoy ahora en Buenos Aires, en Argentina, tengo los nombres en español de Argentina. Si yo no seleccionara los nombres en español de Argentina, me va a mostrar un nombre español de España que no me va a significar nada. Me va a decir el somormujo cariblanco y yo ni sé lo que es. Y capaz que era lo que acá en Argentina se llama macácara blanca, por ejemplo. Si uno está en Chile, en vez de en Argentina, señal de Chile, y también, en vez de decirle somormujo, le va a decir el pimpollo. Y así, cada país va a tener que cada uno seleccionarse el idioma de su país o el que se use en el país que uno está. Bueno, eso es imprescindible, porque si no, nos vamos a marear. Bien, ya cargado, ya ha seleccionado el idioma, ya ha seleccionado el idioma en que quiero que me muestre los nombres. Aquí tengo la función para enviar listas. Y digo, bueno, ¿para qué me sirve a mí? Porque, como decía, por un lado me sirve para organizarme mis datos, mi información de todas las listas que yo haya subido. Esas listas que uno tiene en libreta ahora quedan online, pero además se actualizan. Porque yo puedo estar en Buenos Aires y veo una especie que yo llamo acá toro renegrido, Molothrus bonaerensis, que el macho es negro, la hembra es parda, o sea, un gris marrón. Ahora, si yo viajo a Misiones, que estamos dentro de la selva atlántica, voy a encontrar una variedad, una subespecie de la misma especie, que machos y hembras son negras y son negros y son un poquito más chiquitos. Podría ser que en el futuro se decida que son dos especies distintas, supongamos. Bueno, supongamos que eso ocurre, el sistema automáticamente, si yo registré esa especie en Buenos Aires y en Misiones, me las va a separar, me va a decir, no, la que vos viste allá ahora es tal y la que estás viendo en Buenos Aires es tal otra. O sea, me actualiza la información, la clasificación, las familias, todos los datos que en una libreta eso obviamente no, uno no puede hacer.
Además de que uno puede saber cuántas especies vio, cuántas vio este año, uy, cuántas vio este año con la pandemia, cuántas vi el año pasado sin pandemia, cuántas listas, de, etcétera, ¿no? Y así es que nos mantiene todos los datos. Por ejemplo, yo acá tengo las listas por país, pero bueno, incluso cuando uno recién comienza tiene un solo país, pero nos mantiene todos los datos al día, todo actualizado y todo de forma que yo lo puedo incluso descargar si quiero tenerla, porque desconfío de las redes y quiero tenerla en mi máquina, la descargo todas las veces que quiera, las puedo descargar por año, las puedo descargar entera, lo que quiera. Es súper maniobrable el sistema y muy amigable, muy fácil. Puedo ver listas de las localidades en las que estuve, bueno, muchísimas cosas más. Pero eso no es todo en cuanto a lo que puede hacer por mí. Miren, tengo funciones de explorar para información. Entonces yo digo, bueno, a ver, yo quiero ver el rayadito, un pájaro, también localmente se llama tintica, está el coa tintica. Bueno, ahí tengo el rayadito. Y tengo una cantidad de información que es ya increíble la cantidad de información que hay. Además de que me dice de qué orden, de qué familia, nombre científico, me da una descripción y estas son las fotos. Pero, ¿de dónde salen esas fotos? Son las fotos que subió la gente, ¿sí? Todo esto que está acá es el esfuerzo de lo que entre todos hicimos. La gente sube fotos, hay cantidad de fotos y la gente vota las que le parece mejor. Esta, de hecho, es la que tiene más votos y, de hecho, veo claramente por qué. Es buenísima, ¿sí? Me da el plano de distribución. Hay 15.700 registros de esta especie, del rayadito, en el sistema. Yo tengo 53. Hay 593 fotos. Yo tengo una. Acá me muestra el mapa de distribución. Incluso yo puedo como acercarme mucho más y ver en detalle los sitios en los que... Bueno, puedo seguir aumentando el detalle, ¿no? Perdón. Y ahí voy viendo los lugares en donde ha sido registrado el rayadito. Pero eso no es todo. Tengo fotos y tengo montones de fotos para poder conocerlo, para poder verlo. Tengo sonidos. Puedo escuchar los registros de audio para conocer el sonido con sus sonogramas que hace el mismo sistema de forma automática. Tengo videos. Bien, tengo una cantidad de información, pero fabuloso. Eso está en la función de explorar. Pero al revés, yo también puedo explorar una localidad. Aunque no sé si está, por ejemplo, San Martín de los... No. Vamos a poner provincia de Neuquén. Bien, entonces voy a la provincia de Neuquén, me dice la lista de aves registradas en la provincia de Neuquén, en la cantidad de listas, con ya 655 observadores subiendo listas a Neuquén. Y acá tengo la lista completa. Y no solamente eso, tengo también la lista de los lugares donde más aves hay. O sea que si yo tengo que viajar a Neuquén, vengo acá y me fijo. Ah, ¿a dónde voy a ir? Bueno, voy a ir a la estancia La Porteña. No sé si estará Cecilia mirando. Cecilia, que está en número uno, acá, en la lista de los que tienen más registros en la provincia. Voy a querer ir ahí, decir, Cecilia, ¿cómo hago para ir a La Porteña? Si no, me voy a Las Lajas, que es al lado, que son los lugares donde más aves hay en la provincia. Bien, y eso no es todo. Yo puedo ver también, a ver, ¿cómo es esto? Yo puedo ver muchas cosas más que, déjeme, pues acá esto, el listado ilustrado. Supongamos que yo voy a viajar a Neuquén. Entonces digo, bueno, mostrame el listado ilustrado, que no solamente me va a mostrar la lista, sino que me va a mostrar la lista con fotos, me va a mostrar si yo quiero escuchar los sonidos y también me va a mostrar la ubicación a lo largo del año. Entonces, por ejemplo, si yo veo un pato, si yo quiero ver un pato garrantilla en Neuquén y bueno, justamente no es el mejor lugar porque fíjense, hay muy pocos registros en comparación con si yo quiero ver un pato overo. Ahora, si yo quiero ver, voy para atrás. Como decía, quiero viajar a Neuquén, voy a buscar algo más todavía, que es para los que somos un poquito más fanáticos, más de competidores, que es esta función que se llama especies en la mira. Entonces digo, bueno, como a mí me gusta ver especies nuevas que yo nunca vi,
digo, estoy yendo a Neuquén y quiero ver, para mi listado de por vida del planeta, quiero ver qué hay en Neuquén que yo nunca vi. Que hay, vamos a ver que hay unas cuantas listas. Entonces, me va a mostrar cuáles especies tengo que tener en la mira, porque, fíjense, en Neuquén hay 5 especies registradas que yo nunca las vi en mi vida. Entonces, cuando yo vaya a Neuquén, voy a estar atentos a ver si las puedo ver. Claro, que justo son 5 que son muy raras, como por ejemplo el paíno de collar, que sobre el total de listas que hay en Neuquén, que son muchos, varios miles, fue visto una vez, ¿sí? Pero esta, por ejemplo, está en el 0,7% de las listas de Neuquén. No llega al 1%, pero bueno, puedo averiguar dónde verla, ¿sí? En qué lugar del mapa de Neuquén hay registros, para que si yo voy ahí, fíjense que hay muchos lugares, entonces puedo buscarla. Bien, son herramientas, me puedo buscar la distribución a lo largo del año, en qué semanas está y en qué semanas no está. Montones de cosas que me permiten, digamos, tener mucho más información. Todo esto es la información que hemos construido entre todos, gracias a los registros de la gente. Puedo tener alertas, por ejemplo, yo tengo alertas para distintos lugares, incluso tengo alertas en la ciudad donde yo vivo. Entonces, si aparece algo un poco raro, suena la alerta, en este caso me llega un mail al celular y me dice, acaban de ver tal especie, no sé, acaban de ver burrito amarillo en la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Entonces yo puedo salir corriendo a ver si lo logro ver porque es en el momento, ¿sí? Bueno, especies en la semana y, bueno, buscar toda la información, mapa de distribución, todo lo que decimos. Todo eso es lo que Iber puede hacer por mí. Bien, sigamos adelante entonces. Ahora, ¿cómo ayudo yo con mis datos al mundo de la ciencia y de la conservación en concreto? Como dijimos, todos los datos que yo subo son utilizados en ciencia y uno de los valores que tiene Iber es un sistema donde en este momento en todo el planeta hay miles de revisores que somos ornitólogos y observadores de aves avanzados que hemos construido como una plataforma de información por lugarcitos, por eso yo estoy solo en Neuquén, somos varios. Entonces, cuando alguien ve un ave que es muy común y está en toda la provincia, automáticamente eso entra al sistema. Ahora, si viene una persona, Neuquén no tiene costas marinas de ninguna clase, y si viene una persona y registra que vio un pingüino en el lago Lácar, entonces, que digamos, no solamente que no tiene las condiciones el lago Lácar, sino que además hay cantidad de observadores que están permanentemente en el lago Lácar y nunca nadie vio un pingüino. Entonces, a los revisores nos suena una alarma nuevamente para que nosotros podamos charlar con la persona que hizo el registro y le propongamos, a ver, ¿tenés alguna foto, algún registro de ese pingüino? Porque, ojo, hay situaciones descabelladas que ocurren rarísima vez. O sea, normalmente lo que ocurre es que la persona que subió el dato del pingüino se termine dando cuenta, charlando con el revisor, de que no era un pingüino. Pero ha pasado casos rarísimos donde pueden pasar cosas inusuales y, bueno, nunca falta la persona que se capturó un pingüino, se lo llevó a su casa, vio que no sabía qué hacer con el pingüino y lo tiró a un lago, por ejemplo. Bueno, entonces, cuando uno registra, dice, no, está mal, pero en realidad estaba el pingüino ahí y uno tiene la foto. A todos nos ha pasado algún caso así, pero es algún caso en miles, ¿no? Normalmente lo que uno pasa es que los revisores nos ponemos a charlar y a ver cómo era, qué vio, qué no vio, y entonces terminamos dándonos cuenta, junto con la persona, que no era un pingüino, que lo que él llamaba pingüino era, no sé, lo que se llama localmente un macá plateado. Entonces la persona tiene la posibilidad de corregir. Y de esa manera no entran errores al registro, porque todos los datos raros están siendo como supervisados de alguna manera. Ahora, supervisados hasta un punto. Si la persona dice, a mí no me importa, para mí yo vi un pingüino y esta es mi lista, efectivamente, nadie le va a borrar ese pingüino, pero los revisores vamos a apretar un botón, con lo cual el pingüino lo va a seguir teniendo esa persona en su lista, pero no va a entrar a esa información pública que es la que se usa para ciencia y para conservación, que incluso mismo los estados utilizan para sus bases de información biológica. Es decir, en Iber está involucrado el Ministerio de Ciencia y Técnica en Argentina y se utiliza para los datos de información biológica del país. Así que, bueno, en esa ida y vuelta con los revisores es donde también uno aprende y se convierte en una herramienta todavía de aprendizaje. ¿Bien?
Y bueno, ahí nos va arrojando todo esto. Bien, la cuestión es que, no tengo acá, a ver, pero antes teníamos muchísimos libros con mapas de distribución. Pucha, agarré uno que justo no tenía mapas, no tiene mapas. Y veíamos los mapas de distribución como grandes áreas, que no sé si llega a ver, si se ve en pantalla completa no se va a ver, pero bueno, en las guías de aves aparecen manchas de un color rojo o X que muestra la distribución de la ave. Pero la verdad es que no siempre las aves están en toda esa mancha que figura en la guía. Entonces, con esta forma de registro, donde vamos sabiendo realmente dónde están y dónde no están, se pueden ajustar los mapas de distribución de todas las especies de tal manera que podamos ir armando mapas mucho más precisos y donde podamos saber, bueno, en la parte roja está, pero en la parte blanca no está y en las islitas rojas sí. Entonces, si uno quiere viajar, quiere recorrer, quiere recorrer un área para ver una especie, sí sabe realmente si está o no está. Entonces, esto también ayuda a las herramientas de aves. Y como les decía, empiezan a hacerse investigaciones como esta que les voy a mostrar a continuación, que va mostrando la fecha. Ahí empieza la primavera y llegan las especies migratorias. Cada uno de esos puntitos de luz es el registro de una especie, de un oriol, que tiene registro estos veranos, termina el verano y estamos en otoño e invierno. Y ahí vamos viendo, por un trabajo que hizo un ornitólogo, gracias a los datos de la gente se empieza a construir qué pasa con la migración de esta especie dentro de este país. Bien, bueno, esto es lo que les contaba, que ahora esto se empieza a hacer en todas partes, en todos los países, e incluso empieza a trabajarse en una escala global. Esto es la migración de una golondrina, que llamamos tijerita aquí, en una escala a nivel planetario. Y recuerdo hace 20 años que en congresos de ornitología, donde el tema de poder dilucidar las rutas migratorias siempre fue un problema, que después se pudo resolver parcialmente rastreando individuos con un chip, con un transmisor, lo cual es carísimo. Y no se rastrea el total de los individuos, se rastrea algunos individuos. Bien, en base a esto podemos empezar a entender la migración y las rutas migratorias de todas las especies. ¿Sí? Y esto está hecho con los datos de la gente común que registró, en algunos casos, esta golondrina que pasó por la ventana de su casa y registró eso y punto, ¿no? Nada más. Y a lo mejor una golondrina que es tan común que alguno que la registraba pensó que ¿para qué registrar una golondrina tan común? Bueno, todos los datos son valiosos, todos los datos son interesantes. Nos ayudan a entender qué pasa con las especies, por qué, porque hay un comportamiento que si uno... Por ejemplo, ¿qué le pasa a esta golondrina en Egipto, en el Cairo, donde está todo el año? ¿Y por qué no está todo el año en otros lugares? Entonces, fíjense que si uno mira Egipto, está ahí siempre. Entonces, bueno, empezar a entender qué pasa en todo el planeta con todas las especies. Así que, bueno, como les decía, de eso se trata IBER, mantener una base de datos que es online, ¿sí? Que es libre y que es global. ¿Sí? Algunas universidades hacen el apoyo en la parte del sistema. Esto trabaja la Universidad de Cornell, tiene el Cornell Laboratorio de Cornell, que es una universidad de Estados Unidos, que hacen gratuitamente todo el desarrollo del sistema y también la parte de ornitología y otra área. Y la propuesta es que todo esto a nivel global y planetario sea de utilidad para la ciencia, para la educación y sobre todo para la conservación. Es una herramienta muy valiosa para la conservación. Bien, les decía por otro lado que está también la aplicación. Salgo un momento de acá, vuelvo acá. Y la aplicación es algo que está en los celulares, que es esto que está acá, como ven, donde yo entro y puedo acceder. Ah, bueno, justo me lo está actualizando, y es básicamente una aplicación para subir listas, que ni siquiera es necesario estar conectado, ¿sí? Es para subir la lista, nada más. Todo lo que les conté de navegar, ver los sitios, ver los puntos de interés, y eso está, que además está trayendo mucho impacto en el turismo, y explorar especies, mapas, sonidos, todo eso no está en la aplicación, ¿eh? La aplicación es solo una herramienta para
subir la lista. De hecho, cuando uno la baja, también tiene que setear dos cosas. Tiene que setear el idioma de la aplicación, por ejemplo, cuando habla en español, y tiene que setear también que nos muestre los nombres de las aves en español de Argentina. Por más que lo hayamos seteado en el sistema, en la computadora. Ahora hay que hacerlo también en la aplicación. Nos logueamos nuevamente con ese nombre que dijimos que sea muy simple y ya está, cada vez que salimos al campo. Si yo ahora, por ejemplo, estoy al lado de la ventana, si yo pudiera ver algún ave que pasa, pongo iniciar lista y automáticamente sabe dónde estoy, a qué hora y sabe también el punto geográfico de dónde estoy. Incluso si yo voy a caminar, me puede hacer como un mapa de por dónde caminé y dónde registré las aves. Entonces, inicio la lista y es muy fácil anotar, porque supongamos que yo veo una cotorra, ¿sí? Entonces, no sé si se escucha, pero efectivamente ahí está pasando los chiripepes de cabeza verde. Entonces yo pongo chi y ya me aparece chiripepe de cabeza verde, que en este barrio es súper común, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, dos, tres, supongamos que vi cuatro, pongo cuatro, no lo voy a anotar ahora, pero automáticamente ya me armó la lista. Así de simple. Y realmente es muy fácil, e incluso es más fácil que con las libretas de campo. Cuando me dice parar, finalizar recorrido, me va a dar opciones. Me va a decir que le confirme la ubicación. Entonces me va a decir, ¿lo viste en tu casa? Y acá aparece la dirección de mi casa. Sí, le voy a decir que use esa virtud. ¿Cuántos eran? Uno. ¿Cuánto tiempo? Pero yo le voy a poner primero una de tres opciones, que es un registro con desplazamiento, estacionario o incidental. Con desplazamiento es si yo salí a caminar. Estacionario es si yo estuve todo el tiempo desde la ventana. Incidental, como en este caso, es que yo estaba haciendo otra cosa, no es que salí a pajarear. En este caso estaba dando una charla o me fui al supermercado, como les conté el otro día, y vi un ave. En ese caso los anoto como incidental. Entonces ahí no me pregunta tampoco ni cuánto caminé ni nada. Y lo último, cuando vamos en grupo, es muy importante que no haya, si hay 10 personas, que no haya 10 personas haciendo la lista. Acá es donde viene esta parte que es con cuántos observadores éramos. Entonces uno le va diciendo acá, aprieta, somos 6, bueno, pone 6. Y acá te pregunta, ¿con quién? Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo son sus nombres de usuarios? Entonces, Juanita65 o Juanita65. Y uno va poniendo los nombres de usuarios con los que salió ese día. Aunque no los conozca, porque a veces, muchas veces uno sale con gente que no son sus amigos. Pero a veces sale con sus amigos y esos ya están automáticamente cargados para apretar, para clichear. Bien, ¿y por qué es importante hacerlo así? Porque si salimos 10 y los 10 hacemos nuestra lista y los 10 vimos un carancho, entonces estaríamos diciéndole al sistema que probablemente haya 10 caranchos. En cambio, si uno lo sube y lo carga, entonces el sistema se da cuenta que son 10 personas viendo el mismo carancho. Y después, cuando yo aprieto subir, esa lista automáticamente está siendo subida a todos los participantes que estaban ahí cargados para compartir, como si fuera propia. No es que es la lista de Jorge. No, es a todos les sube como propia. El sistema nos va a preguntar, ¿la aceptás como propia? Y uno dice, sí, tú, es como si la hubiera subido uno. Igual, uno la puede editar, puede sacar una especie que no vio, puede agregar otra que los demás no vieron, puede subir una foto, puede subir, es su lista, ¿sí? Así que, bueno, voy a volver a ver si me sale de nuevo a este sistema que dijimos. Voy a volver a la presentación una vez más. Bien. Así que bueno, esa es la aplicación. Esto es todas las cosas que uno al final de la lista, pero en un minuto lo va haciendo. Como decíamos, si uno no tiene señal, no pasa nada. Cuando llega a un lugar con señal, sube la lista. Pero el celular sabe en qué punto fue cargada la lista y te va a proponer. ¿Querés subirla cargada en el mapa, en el lugar? Y si uno fue a una reserva, a un parque que donde ya hay registros, también conviene no ir haciendo infinitos puntos en ese lugar, sino buscar en el mapa si en los alrededores hay un punto que ya está declarado como hotspot, se llama así, como un punto especial, y entonces uno cliquea ahí
y hace de referencia. ¿Qué quiere decir? Supongamos, yo voy a la Laguna Rosales en la Vega de San Martín de los Andes. Bueno, yo puedo estar en distintos puntos de la Laguna Rosales, pero no conviene ir subiendo cada lista desde un punto, uno a 100 metros, otro 100 metros para el otro, otro 100 metros para el otro, sino que todas las listas sean cargadas como Laguna Rosales, porque es indistinto si está 100 metros para un lado, 100 metros para el otro. Entonces, eso además potencia que entendamos cuáles son las aves que están en la Laguna Rosales. Entonces, está bueno buscar el nombre del hotspot. Bien, hasta ahí era la aplicación Iber. Y ahora les cuento otra aplicación que es otra locura, locura total, que es una aplicación nueva que se llama Merlin. Bien. Y que surge gracias a toda esa información que hemos cargado entre todos dentro de Iber. Merlin también es una aplicación de celular y lo que nos permite es ayudarnos a entender un ave que estamos viendo. Entonces, ahora les voy a mostrar algunas imágenes de cómo se hace. O directamente, si yo saqué una foto con un celular, o sea, ni siquiera con una cámara profesional, con un celular, una foto que me sale chiquita, que sale fuera de foco, ¿sí? Tengo la posibilidad de hacer foto ID, que sea identificar la foto. Me pregunta, ¿seleccionar una foto de mi celular? Sí. Entonces, tengo el setup de que hace un momento mostré. Le digo, siguiente. ¿Dónde la viste? Me pregunta. Yo puedo poner desconocido. Vamos a poner desconocido. Sí. Y le digo, decime todo lo que se parezca al setup de collar. Paren, puede fallar, puede fallar. Puede fallar, falló. Algo está fallando que hace que con los datos de la computadora no me permita identificar esta especie. Ahora sí, perdón. Estaba yo cargando mal los datos. Entonces, yo le pongo los datos y me dice, lo que estás viendo es un setapá de collar. Entonces, me da toda la información que hay en Ibert, machos, hembras, etcétera. Que son todos los datos esos que acabo de mostrarles que estaban con Iber. Y además, si yo quiero, la puedo reportar, es decir, la subo al sistema y pasa a estar el dato en Iber. Bien, esto se llama Merlin como el mago, porque es arte de magia, es con muy poca información poder tener una herramienta que nos diga qué es lo que estamos viendo. Y funciona tan bien que últimamente en las ferias y en encuentros de observadores de aves, de todo el mundo se está jugando un juego que es todos contra Ibert. Entonces hay un jurado que, digamos, conoce 10 especies con fotos muy difíciles, invita a quienes se animan a competir para identificar. Y uno lo hace con la aplicación de Ibert y todos los demás a ver quién le puede ganar a ese que tiene la aplicación y que ese que tiene la aplicación no sabe cuáles son las especies, el jurado no se lo dice. Bueno, resulta que hasta ahora ninguna persona le pudo ganar a Iber en identificación. Iber es una aplicación que tiene, digamos, la información de todos nosotros, de los 557.000 personas que estamos subiendo datos, y hasta ahora nadie lo ha podido ganar, y además va a seguir mejorando cada vez más a medida que lo vamos usando entre todos. Bien, y para cerrar, como les decía, esta es la parte que les decía que además nos ayuda cargando datos. Si no tenemos foto, pero lo vimos, nos empieza a hacer preguntas de cuándo, dónde estábamos, a qué hora, en qué época del año, qué día, de qué tamaño más o menos. Empieza a preguntarnos sobre los colores, etcétera, etcétera. Y así de a poquito nos va proponiendo cuáles especies pueden ser en ese lugar, en ese momento, para con esos colores y con esa descripción. Y esto ya es lo que decía, el futuro llegó y que yo estoy totalmente asombrado, porque es un monocular que tiene un chip que está asociado a la posibilidad de transmitir la información a Merlin. Entonces, uno está viendo por un binocular, bueno, en este caso un binocular muy bueno y muy caro,
no es publicidad de esta marca, porque esta es la primera que lo saca, ¿sí? A través de esta vienen todos los demás seguramente. Entonces, uno aprieta un botón para fijar la imagen se transmite a Merlín, Merlín dice lo que es, y uno cuando está viendo, entonces ve un ave, aprieta un botón y se fija a ver qué era. Te dice, o sea, básicamente te dice lo que es. Con encima la posibilidad de ir subiendo la lista directamente a Iber de lo que uno está viendo. Hemos fantaseado siempre en la historia diciendo, oh, ¿te imaginas en el futuro cuando tengas un binocular que te diga qué es lo que estás viendo? Bueno, el futuro llegó y ya hoy los binoculares te están diciendo qué es lo que estás viendo. Y esto es el primero, ¿sí? Como siempre digo, dentro de 5 años esto va a ser obsoleto y va a haber todavía cosas muchísimo más elaboradas a partir de acá. Tal vez que haga playback, tal vez que, no sé, montones de posibilidades infinitas y las que incluso no imaginamos como funciones que puedan tener los binoculares y los telescopios. Así que a mí me encanta porque para algunas personas puede ser el desafío y lo divertido de poder identificar qué es lo que está viendo. Bueno, no necesita usarlo. Pero observar aves no es solamente identificar, observar aves es mucho más, es disfrutarlo, es disfrutar no solo de las aves, es disfrutar de la salida de campo, de la salida con amigos, de la comida rica, lo que sea, pero también es disfrutar de todo lo que vamos viendo en el mundo de las aves, su comportamiento, lo que está haciendo, registrar conductas de los individuos, y todo lo que implica observar aves, que es mucho más que solamente saber el nombre y saber la clasificación. Así que bueno, esto es un poco lo que quería compartir sobre los avances, Jorge, en lo que estamos. ¿Ya tenés tu binocular que te dice lo que estás viendo, Jorge? No, acá alguien, bueno, ya que vamos a iniciar con el tema de las preguntas, alguien justamente quiere consultarte sobre esta duda que ya yo también tengo. La voy a transmitir porque vamos a abrir ahora el espacio de preguntas. ¿Cuánto vale? Buenísima pregunta, Mario. Hasta donde sé, no sé cómo se compraría en Argentina, no vi que nadie lo tenga en Argentina, pero sé que el precio está alrededor de 400.000 pesos. 400 a 500.000 pesos en Argentina. Sí, estamos hablando hoy de $2.500, algo así. No sé cuánto va a salir en dólares realmente cuando llegue a Argentina, ¿no? Pero si uno va, digamos, a su país de origen y lo compra ahí, lo consigue por 2.100, 2.500 se consigue en Estados Unidos, no sé, 3.000 en Argentina, dólares. Pero bueno, como digo, esto es ahora, no importa. Ahora obviamente va a ser carísimo porque es la novedad, porque recién sale, porque es algo totalmente inédito. Dentro de 5 años va a ser algo, una herramienta mucho más accesible para todos y va a haber muchísima más tecnología. Pero bueno, el que ya lo quiera tener, junte sus $3.000 y ya se lo compra. Perfecto. Bueno, aquí Ale pregunta, ¿puedo subir una lista de observaciones pasadas la fecha en la que la realicé? Y sí, si quisiera digitalizar la vieja libreta de campo, ¿puedo retrotraerme? ¿Cuánto tiempo? Sí, no solamente que es la idea, sino que aparte es buenísimo, ¿sí? Todos los que tengan datos viejos, cuanto más viejos mejor, porque hace 30 años éramos mucho menos observando aves, entonces hace 20 menos y cada vez somos más, pero entonces datos viejos hay muy pocos. Entonces, cualquiera que tenga datos de hace 1 año, 2 años, 3 años, puede cargar sus listas. Cuando uno sube la lista, elige la fecha y el lugar donde estuvo y pone la información que tenga de ese día, y eso vale. Vale para nosotros porque va a contar las cantidades de especies que tenemos registradas y vale la información que es súper valiosa también que esté en el sistema. Bueno, fantástico. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Lo puede hacer justamente por este medio. Si no, podemos sugerirle a Horacio, si querés agregar algo más. No, quiero saber, Jorge, si ya tenés tu usuario de Iber. Sí, por supuesto, hace un tiempo, pero soy medio fiaca para hacerlo. No soy de los que habitualmente lo suben, porque me interesa más el hecho de la observación en sí misma, registrar,
porque vos sabés perfectamente que soy más fotógrafo que otra cosa, y eso a mí me lleva un cierto tiempo, por lo cual dejo para mis compañeros que nos acompañan el hecho de registrarlo, y sobre todo seguimos usando, Mariana Milenar lo sabe, la vieja libreta de campo, que ella es la que nos aporta después los datos. Así que todavía nos cuesta, pero estamos en eso, ¿eh? Estamos claro, en eso. Lo importante es hacer conciencia de lo útil que son esos datos, y mucho más si tenés fotos, porque gracias a la foto se puede ir viendo las variaciones que hay regionales de muchas especies que tienen variación de un lugar a otro, ¿no? Entonces, correcto, vas a poner un chingolo en tu casa y va a ser distinto al chingolo de Misiones, al chingolo de Salta, al chingolo de Tierra del Fuego, y ahí ese dato es especialmente valioso que vos puedas subir esa foto también. Perfecto. Bueno, mira, acá tenemos una pregunta, más que pregunta, algo que nos cuenta Cecilia: cuando quieras te llevo a ver el Cabecita Negro Andino, que te falta en Neuquén. Le tomo, ¿sí?, la palabra. Delante de todos queda registrado en YouTube. Queda registrado que me lo prometió, y cuando yo vaya a Las Lajas me lleva a ver el Cabecita Negra Andino. Muy bien. Bien. Bueno, Javier, nuestro amigo Javier Sanguinetti, nos hace una pregunta. ¿Cuán sesgada crees que está la información in Iberd influida por la distribución de la especie humana y de la accesibilidad en el planeta? Sesgada, a ver si entiendo, Javier. Si entiendo lo que vos estás diciendo, es que la información que está hoy no es igual de cierta, digamos, para datos de Estados Unidos, donde hay un montón de gente registrando, que para datos del Congo, donde hay tres personas registrando. Entonces, no es igual el acceso ni al sistema, ni a los celulares, ni a las computadoras en el Congo que en Estados Unidos o que en Argentina. Entonces, efectivamente, la información está sesgada. Pero como también en el mundo de la observación de aves, lo que está ocurriendo es que la gente se está moviendo y todos los observadores de aves, que somos 78 millones de fanáticos, estamos queriendo viajar todo lo posible por el mundo porque la gente quiere ver todas las aves y ir a todos los países. Eso está generando que se suba información de todas partes y de alguna manera puede aliviar un poquito ese sesgo. Sesgo que es como esa derivación, esa variación en el nivel de calidad. Entonces, pasa también, por ejemplo, en el Amazonas, en relación a esto de la distribución de la especie humana. Hay bolsones dentro del Amazonas donde hay poquísima información, porque no hay, no solamente que nadie sube datos, sino que hay lugares donde casi no hay gente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, las tribus que están ahí están muy dispersas y no usan nada de esto. Entonces, cada tanto se van subiendo muy mínimas listas. Pero bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, esto con el tiempo va a ir mejorando porque, de hecho, cuando uno ve cómo era Iberd, hace 5 años, cuando un poco salió a ser conocido, Iberd se empezó formalmente hace 10 años, pero hace 8 nadie lo usaba, nadie sabía que existía casi. Hace 5 empezó a conocerse y a difundirse. Y uno ve los datos de hace 4 años, los datos de hace 1 año y los datos de hoy, y es increíble cómo en todo el planeta se está subiendo, porque además hay bases de otros países, de Inglaterra y de otros países del mundo, que están metiendo los datos que ya tenían, los están metiendo en Iberd. Perfecto. Bien. Así que, bueno, va a mejorar el sesgo. La respuesta de Cecilia a tu pregunta de cuándo podías ir, parece ser que entre enero y febrero. Bueno, vamos a hablen por favor con el presidente para que nos abra para ir. Bien. Las fronteras. Sí. Bueno, fantástico, Horacio. No sé si alguien quiere agregar algo más, consultar, alguna inquietud que tenga con respecto a esto que nos brindó Horacio, que realmente son herramientas fundamentales para el registro de aves, para no solamente en el campo, sino también cuando uno regresa con toda la información, poder hacer evaluación de aquellas que teníamos dudas a través del Merlin. Y realmente yo lo he usado mucho en Colombia, cuando viajamos para la Feria de Aves de Sudamérica, y realmente en un ambiente donde las aves para nosotros eran desconocidas, Merlin me resultó espectacular, porque la base que tenía Colombia, y esto es lo que yo te quiero preguntar ahora, es justamente en ese momento, hace de esto, ¿cuánto, Horacio? ¿2 años ya de la feria? Sí, 2 años. Bueno,
se supone que Argentina ya tiene su propia base de datos. ¿Podés contestar esto? Hay paquetes por país que van subiendo. Merlín también empezó hace un par de años y al principio no había información de Merlín de todo el mundo. Se está como procesando y ya ahora subió Argentina, subió Paraguay, subió Chile. En Brasil es un país muy grande y no está para todo el país, sino que está por partes. Y para Uruguay, yo me bajé todos esos paquetes porque también complementan la información. Pero bueno, hay países de África donde todavía no está Merlín, países de Asia donde no está. Tiene que ver con esto que dice Javier, ¿no? Del CEPO. Pero que de a poquito se va a ir completando. Esto, lo bueno es que esto está empezando. Entonces, cada mes cambia, cada mes es mejor. Claro, está bien. Bueno, fantástico. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Es la oportunidad o...? ¿Sí? Lo damos por terminado. Sí. Horacio, particularmente te queremos a través del COA Cauquén Real de San Martín de los Andes darte las gracias por tu colaboración, por estar presente hoy en esta charla, que por supuesto esta charla queda grabada en el canal de YouTube del COA Cauquén Real, de tal manera de que, como hemos visto en la jornada de ayer, muchísima gente ingresó post la fecha, es decir, el día de hoy, la gente se volcó a ver masivamente las grabaciones que quedaron en el canal, así que esperamos que haga lo mismo ahora con este tema que es tan importante para nosotros como es el tema de haber registrado aves a través de un sistema tan fabuloso como eBird. Horacio, ¿querés agregar algo más para despedirte? Y ya vamos dejando a la audiencia, que por supuesto también le agradecemos que haya estado acá del otro lado. Gracias a ustedes, saludos a todos, tantos amigos que están viendo ahí, y a los que también están dejando sus comentarios. Un gusto saber que están todos de ese lado y contigo muchas ganas de ir para sus pagos a todos ahí donde está el Cauquén Real para San Martín. Así que bueno, así ya nos vemos personalmente. Buenísimo. Muchísimas gracias, Horacio, y agradezco a todos en nombre del COA Cauquén Real por haber estado del otro lado y los invitamos para hoy a las 19 horas a ver también otra charla interesantísima a cargo del doctor Gustavo Fernández, que nos va a hablar sobre justamente un tema también interesantísimo como es la conducta de las aves. Así que los esperamos también a las 19 horas por este mismo canal. Horacio, te mando un abrazo muy grande de todo el COA, de todos tus compañeros que te extrañan acá. Así que nos veremos en cualquier momento. Gracias. Chau, chau.